Nosotros, desde concejales del Movimiento Popular Neuquino, no hemos dejado de trabajar en lo que tiene que ver con la modificación de la ordenanza 10.010 desde el mes de diciembre del año pasado. Sí. Nosotros sostuvimos el trabajo legislativo al respecto, fuimos consensuando con los distintos bloques que de alguna manera pensaban de manera diferente en algunos casos. En otros casos ya conocíamos su opinión desde el 10 de diciembre, los cuales habían hecho pública su oposición a la al uso residencial de la isla 122, sí, y la posibilidad de realizar allí vivienda. Por otro lado, también conocíamos la postura de distintos vecinos que se han expresado a través de distintas organizaciones, y entendiendo esto, desde el bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino fuimos trabajando un despacho que contempla no solo esto, sino también la posibilidad de crear un parque natural, tal cual la propuesta que hizo el oficialismo municipal, y concretamente el día del inicio de sesiones de este año el Consejo del Intendente Quiroga, y en ese sentido hemos establecido que esa propuesta también sea incorporada a la modificación de la ordenanza de 2010, y de esta manera el bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino propone concretamente no permitir el uso residencial o de viviendas en la isla 132, y por otro lado también planteamos la creación del parque natural de 5 hectáreas para que allí se pueda hacer un gran espacio verde para que puedan disfrutar todos los vecinos que concurren a la isla. ¿Cuál era la postura que tenía el bloque en diciembre? Nosotros entendíamos en aquel momento que a partir de que el directorio de Cordineu, que tiene, sí, una composición provincial y una composición municipal, y a partir de una iniciativa impulsada por el intendente Quiroga de poder llevar adelante allí la posibilidad del uso residencial de la isla 132, nosotros entendíamos, como siempre lo hacemos, en función de que el actual intendente ha sido elegido en forma mayoritaria y con una plataforma de gobierno que incluía distintas acciones que tienen que ver con la continuidad del paseo costero, acompaña de esa iniciativa. Pero también es cierto que el vecino, cuando elige una plataforma, la elige en términos generales y no puntuales, y en este sentido entendemos que la expresión mayoritaria de los vecinos de la ciudad de Neuquén es que la isla 132 sea utilizada como un espacio recreativo, un espacio de esparcimiento. Uno no puede ser tosudo y estarse pegando todos los días contra la pared. Claro. Que también tiene que escuchar también la voz de los vecinos, que finalmente para ellos trabajamos, ¿no?